Cuéntame, ¿qué hiciste hoy? Ay, Jaime, es como si le preguntaras a un pez en su pecera qué hace los domingos. Por lo que veo, es imposible mantener un diálogo contigo. Bueno, vamos a intentarlo. Cuéntame, ¿qué hiciste tú? ¿Lo ves? No es culpa mía que ya no podamos hablar. Demasiadas cosas nos separan. Rebeca, quiero el divorcio. Dame mis pastillas. ¿Qué te ve? ¿Rebeca? ¿Rebeca, qué te pasa? ¡Mercedes! ¡Mercedes! ¿Qué me pasó? Jaime, ¿qué me pasó? Tuviste un desmayo, pero ya estás bien. No tarda en venir el doctor para acá. Ay, siento un dolor en el pecho. Tráeme a Jaimito, por favor. Quiero verlo. Sí, Rebeca, te lo voy a traer, pero por favor, por ahora duérmete. Yo me voy a quedar aquí contigo. Jaime, ¿qué nos pasó? ¿Te acuerdas del principio? ¿Cómo me querías? Te sigo queriendo. Dame un beso. Ahorita mi mujer se volvió a quedar dormida. Estas son las instrucciones que dejó el doctor. La medicina está sobre el buró. No se preocupe, señor, yo me haré cargo. Don Jaime, tengo algo muy importante que decirle. Después hablamos, Mercedes. Si es de dinero, no se preocupe. Yo sé que es día festivo. Gracias, señor, pero se trata de otro asunto. ¡Jaime! Vaya a atenderla. Recuérdeme mañana darle una compensación. Con permiso. Mercedes. ¿Qué? ¿Qué pasó? Nada, te quedaste dormida. Ay, señora, discúlpeme. Usted debería estar acostada, hágame el favor. Fui a la terraza a pensar un poco. Estuve rezando. Señora, qué pena, yo la tendría que estar cuidando. Qué bueno que no me vio don Jaime, me moriría de la vergüenza. No te preocupes, Mercedes. Jaime salió muy temprano a casa de su mamá. Por Jaimito. Yo fui a rezar porque me levanté muy triste. No se ponga así, señora. Recuerde su salud. Ya no quiero vivir, Mercedes. Y anoche Jaime me pidió el divorcio. Y luego más tarde estuvo muy amoroso conmigo. Todavía podía esperar amor de su parte. Ayer le pedí un beso y me rechazó. Sentí su asco, Mercedes. Soy muy infeliz.